Saludos y bienvenidos a otro programa más en esta semana santurcina que le tenemos aquí en la bodeguita de la cultura, también conocida como la bodeguita de Iri, en el local 17 dentro de la plaza o la placita del mercado de Santurce, aquí Santurce en 5 con su servidor Adrián Siaca Pérez. Hoy, como ustedes saben, cogemos el tema que empieza el lunes y lo traemos toda la semana. Y esta semana hablamos de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué ustedes entienden como los derechos humanos? ¿Cómo ustedes se creen que se deben tomar acción ante los mismos? Especialmente con todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, ¿verdad? Así que vamos a leer aquí un poquito sobre un artículo de poderjudicial.pr sobre qué son nuestros derechos como pues, derechos humanos, derechos civiles, constitucionales, desde Puerto Rico, en Puerto Rico, aquí lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Así que saludos a todas las personas que se conectan y se van a conectar hoy, van a escuchar este programa que tenemos muy bueno para ustedes en la tarde de hoy. Mira, pues se le llaman a los derechos aquellas libertades, garantías y condiciones de vida que buscan todas las personas que sean tratadas con respeto y dignidad. Los derechos nos ayudan a fomentar la sana convivencia entre las personas que habitan en un país y la relación que tienen esas personas con el Estado, ¿verdad? Al menos lo que dice aquí este artículo. Entre los derechos humanos, ¿verdad? Lo que nos pertenecen a las personas que nacen y existen, ¿verdad? Así que todos, por estar aquí vivos en esta tierra, tenemos un derecho por ser, ¿verdad? Que se debe respetar en todos los ámbitos. Son aquellos mediante los cuales se reconocen, como menciona, las garantías esenciales que podamos vivir como seres humanos independientemente de la edad, raza, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, nacimiento de origen o condición social, impedimento físico o mental. Y sigue ahí, creencias políticas y religiosas, entre otras miles de cosas más que se pueden distinguir las personas, ¿verdad?, en este planeta. Por esto, se consideran derechos universales, esa palabra clave ahí, a los cuales las personas no pueden renunciar y tampoco pueden negociar. Precisamente porque están atados a la persona y no se le pueden negar, se dice que son inherentes, ¿verdad? Ahí es un breve de información. Todas las personas tenemos derecho. Algunos derechos nos pertenecen por simplemente existir, ¿verdad? Como había mencionado. Entre los derechos universales que se pueden considerar los que nos pertenecen a cada uno, porque están los derechos humanos, los derechos civiles, los constitucionales, y hay entre una lista y sin número de cosas que pueden caer entre esas y otras más distinciones, existe derechos e información general aquí que trae la Amnistía Internacional, que lo pueden buscar a sí mismo con los derechos humanos. Ellos mencionan aquí, por ejemplo, circunstancias que pueden afectar, ¿verdad?, estos derechos humanos, como ya mencioné, como el uso excesivo de la fuerza, ¿verdad? A veces hablamos del abuso policíaco, por ejemplo, por decirlo así, o los abusos militares que surgen en circunstancias. La degradación ambiental, ¿verdad?, porque este es el único planeta que tenemos, que conocemos y que podemos estar aquí porque de aquí salimos, ¿verdad? Así que es muy importante cuidar el ambiente en todos los aspectos, no importa si quisieron excavar un charquito ahí del vecindario, mira, eso se protege de acuerdo si cae dentro de las leyes ambientales de preservación y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La libertad de reunión, como la libertad de expresión, la libertad de religión, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. La violencia contra mujeres y niños, derechos sexuales y reproductivos, derechos de la comunidad LGBTIAQ+, y esos son algunos de los derechos así en general que podemos mencionar aquí, que menciona este artículo de la Amnistía Internacional. Y para no darle mucha información así para que ustedes puedan leer y busquen información para ustedes mismos, ya les mencioné dónde pueden conseguir esta información. Vamos aquí a hablar rapidito sobre los derechos humanos civiles y constitucionales desde Puerto Rico. Derechos humanos son aquellos
que nos pertenecen, como había mencionado, a todos como seres que existimos en esta tierra. Y entonces, ya entre los derechos humanos que nos pueden contar aquí las personas que vamos a entrevistar, entre ellos Manuel Quilinquini y Kevin Rivera, que después pueden mencionar todos sus apellidos por ahí para abajo y los nombres, los derechos humanos, ¿verdad? Ellos van a indagar un poquito más en eso porque pues, se dedican un poco más al asunto. Pero aquí en cuanto a los derechos civiles, son aquellas libertades y condiciones que tiene la persona ante con el estado en que vive por ley que se le reconocen, ¿verdad? Las normas que se establecen son la forma en que las personas deben comportarse y actuar en cierto lugar, ¿verdad? Por eso es que cuando dicen que tú te vas de viaje a un país que no es muy parecido al tuyo, dicen, mira, tienes que respetar la costumbre, tienes que comer igual que ellos, tienes que asegurarte de no insultar o posiblemente perturbar a alguien por alguna expresión, una manera en que te viste, ¿verdad? Siempre hay distintos niveles de ética y pues, de vestimenta, códigos de vestimenta, la comida que ellos comen, ese tipo de cosas que es immerse yourself, ¿verdad? Entrar adentro de la cultura y apreciarla por todos sus aspectos, ¿verdad? Y entonces los derechos constitucionales son aquellos reconocidos en una constitución, los cuales pueden reclamar ante el Estado. Una constitución es una ley suprema o mayor jerarquía que prevalece sobre todas las demás leyes de un país. Por ende, si alguna ley va en contra de lo que se establece en la constitución, se considera inválida y se puede declarar inconstitucional. Bajo la organización del gobierno de Puerto Rico, el Poder Judicial es quien tiene la facultad que para declarar inconstitucionales las leyes y las acciones de gobierno. Entonces, ya dando eso de base para que ustedes, ¿verdad? Para poder entender todo lo que vamos a hablar aquí hoy, gracias a Mercedes que nos saluda. Muy interesante, éxito, gracias, claro, gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir. Vamos a leerles el calendario de la semana santurcina que tenemos aquí en Santurce en 5. Gracias a las chicas en la oficina como Alejandra Ortiz Arraiza y Juliana Rivera Torres que hacen esto posible. Hoy jueves 7, como saben, en punto fijo los standuperos desde las 8:30 p.m. por boletos. Aquí Santurce en 5 desde las 4. El Batallón Sónico Release Party en Cueca Bar and Tapas a las 7 p.m. No se pierdan esas actividades hoy. Mañana viernes, el Cascanueces en Bellas Artes de Santurce a las 8 p.m. por boletos. Visita la tiendita del Museo de Arte Contemporáneo MAC de Puerto Rico, ahí localizado en la Ponce León, de 11 a.m. a 5 p.m. La Víspera de Abolición, Teatro Victoria Ciudadana, 8 p.m. por boletos. Sábado 9, concierto de orquesta de cuerdas, Escuela Preparatoria, Teatro Bertita y Guillermo. Eso pueden buscar información por internet. Para la hora, Algareplena, Plaza de Mercado de Santurce, a las 5:30 p.m. este sábado, no se lo pierda. Puerto Rico es Salsa, Plaza de Mercado de Santurce, a las 7 p.m. Domingo 10, sigue el Cascanueces en el Bellas Artes a las 8 p.m. por boletos. Concierto en familia, Orquesta Sinfónica y Coro del Conservatorio de Música de Puerto Rico en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez a las 4 p.m. por boletos. El Pateco Walking Dead Bellas Artes de Puerto Rico, 4 p.m. por boletos. Continuamos aquí, lunes 11, Noche de Impro, Teatro Choricastro, 8 p.m. por boletos. Concierto del Departamental de Composición en el Teatro Bertita y Guillermo Martínez, 5 p.m. Mira que ese teatro tiene actividades estas navidades por donde no hay, ellos tienen. Igual que en conservatorio, así que apoyen aquí la arte, el teatro, la música, de todo. Lunes afrocaribeño en la terraza de Bonanza en Santurce. Eso es a las, eso lo pueden buscar por internet. Martes 12, cuentos completos de Manuel Ramos Otero en el Teatro Victoria Espinosa a las 6 p.m.
Visita la Bodeguita La Cultura aquí en la Placita de Mercado de Santurce desde las 11 a.m. y el concierto de seminario de canto de teatro musical Escuela Preparatoria Teatro Bertita y Guillermo Martínez de las 7 p.m. Y este último día de esta semana santurcina, que sabes que empezamos jueves y terminamos miércoles, empieza una semana, termina la próxima la mitad, visita la Bodeguita La Cultura aquí desde las 11. Con donde, mira, pueden conseguir espiritualidades, artesanías y libros. Aquí tenemos libros a $5, tenemos consejo espiritual, aquí están haciendo hipnosis también, así que tienen un espacio aquí cerrado con aire para sus necesidades espirituales, con privacidad, ¿verdad? Y consejo de la gran Iris Tocuyo Lloveras, que es una santera prolífica de muchos años de práctica, así que pueden pasar por aquí y no es cara, ¿verdad? Ella se ajusta a tu bolsillo. Miércoles 13 continuamos aquí, que pueden visitar el Museo del MAC de 11 a 5, de 11 a.m. a 5 p.m. y visitar Miramar Food Truck de las 12 p.m. hasta las 10 de la noche. Así que el pensamiento de la semana nos dice: cada generación necesita narrar de nuevo a Puerto Rico. No hay historias definitivas. Eso lo dijo Fernando Picó. Entonces, le agradecemos a Alabastro Salón, ubicado en la calle Bolívar 609, en Santurce. Cambio de imagen, tratamiento de queratina, corte de pelo, blower, plancha, tratamiento de cera fría, botox, faciales, tratamiento de vitamina C, colágeno, manicura y pedicura y mucho más, por supuesto. Por citas previas, para citas, pueden llamar a Pura Tejada, Tejeda, al 787-320-5314, 787-320-5314. Así que vamos a traer aquí al primer entrevistado de la tarde, que va a ser el señor Manuel Quilinquini, Manuel Manolo Quilinquini. Siéntate por aquí. Saludos, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Bienvenido a Santurce en 5. Entonces me gustaría que te presentaras ante la audiencia, quién tú eres, a qué te dedicas. ¿Y tú eres nativo de Santurce o no? No soy nativo de Santurce, pero vivo en Santurce. Qué bien, pues por favor, preséntate ante la audiencia. Saludos a todos y todas, mi nombre es Manuel Quilinquini, soy el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, trabajo con una sin fines de lucro que se llama Comprehensive Human Services, damos servicios a envejecidos, niños y otros grupos impactados, y como te dije, vivo como a 4 cuadras de aquí. De hecho, vivo una cuadra antes del Colegio Abogado. Ah, qué bien, qué interesante que ellos tienen la sede ahí. Antes de entrar al viejo San Juan, ¿verdad? Ahí en esa colindancia allá, ahí está el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que también tienen un tremendo restaurante que pueden ir ahí la gente a comer y visitar, ¿verdad? El restaurante es muy bueno, Bocado Divino, que estuvo originalmente cerca de Santa Teresita, y hace ya 5 años se mudaron para el colegio y están ahí todos los días, menos los lunes, exquisito. Qué bien, qué bien. Entonces es muy importante decirle a los abogados o posibles abogados y abogadas que nos están viendo que es importante ser parte del Colegio de Abogados, o sea, de colegiarse ante esta asociación. Por favor, si nos puedes dar desde tu opinión, ¿verdad?, de tu experiencia, por qué es importante y para qué sirve el colegio. Mira, la profesión legal está en un proceso de cambio y los cambios no necesariamente han sido buenos. Ha habido cambios que han impactado negativamente a la profesión. ¿Qué sucede? Que si tú miras, cada grupo profesional tiene alguien que los defienda, alguien que sea la voz de ellos. El colegio, una vez fue descolegiado, o sea que la colegiación es voluntaria, pues perdimos muchos miembros y fue por una cuestión puramente política. Pero la realidad es que dejó al gremio sin una voz fuerte que defendiera sus intereses. El Colegio de Abogados ha resurgido y es esa voz, porque si tú te fijas, aquí hay distintas asociaciones profesionales, pero la única asociación profesional de abogados que demandó al Tribunal Supremo por los abogados, por el reglamento de abogado de oficio, fue el Colegio de Abogados. Hemos participado en distintas actividades junto con el Poder Judicial en beneficio del gremio. Por ejemplo, nosotros junto con el Poder Judicial estamos dando clases de salas inteligentes y hemos hecho muchas cosas en defensa del gremio. Nosotros escuchamos cuáles son las quejas y las tratamos de llevar para buscarle soluciones. Así que
Y eso es entre, eso es en cuanto a la defensa. Pero también nosotros damos cursos, nos mantenemos en la vanguardia. Y lo más importante es un punto de reunión donde abogados y abogadas de todo tipo, de toda práctica, de toda la isla, pueden juntarse, compartir, discutir las cosas que le preocupan y buscar soluciones en conjunto. Así que el colegio tiene una misión bien clara y es un beneficio para todos ser miembro del Colegio de Abogados y Abogadas. Qué bueno, gracias a Manuel por compartir eso con nosotros. ¿Algo que le quiera decir a la audiencia en cuanto a, pues, más allá de lo que tú trabajas con los derechos humanos y en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Algo más que quieras compartir? Mira, es importante esta noción de la Carta Universal de Derechos Humanos. Hay que entender que nosotros estamos en una isla que tiene leyes por todos lados, leyes hechas por el hombre, para el hombre, pero lamentablemente leyes que tienen sus defectos. Los derechos humanos son universales, son tuyos porque naciste con ellos y por ende ninguna ley puede interferir con esos derechos. Mira la cosa curiosa. Siempre habíamos hablado en Estados Unidos sobre los derechos constitucionales, pero los derechos constitucionales emanan de un documento y ese documento puede ser alterado. El derecho humano emana por la naturaleza misma de ser una persona, de haber nacido. Tú naces con estos derechos, nadie te los puede quitar. Nadie te los dio, los tienes, pues es inherente. No te los pueden quitar. Claro, todos los derechos tienen unas limitaciones porque mis derechos terminan donde los tuyos empiezan, pero no quiere decir que me los pueden quitar. Y eso es importante porque ahora mismo cógete el derecho a la privacidad, que yo creo que es el error más grande que comete nuestra sociedad. Cada vez que tú entras a una página web, tú renuncias a tu privacidad, tú renuncias a tu intimidad. Sin embargo, bajo el modelo de derecho humano, esa renuncia no se da. Tú tienes que respetarla. Las compañías tienen que saber dar la vuelta y poder proteger eso. Por eso es que tú ves que en Europa el derecho a la intimidad, que es de gran arraigo, se respeta aún por Google, por Bing, por ChatGPT, por lo que sea. Tienen que garantizar esos derechos. Y es importante que nuestra ciudadanía los conozca, porque si tú no conoces los derechos, tú no los defiendes. Si tú no conoces los derechos, te los quitan y tú no hiciste nada. Y estos derechos alcanzan, como tú dijiste ahorita, una gama amplia, incluyendo, por ejemplo, lo ambiental. Nosotros tenemos un derecho a nuestras riquezas naturales. Es el planeta que vivimos, es la isla donde vivimos. Y hay que entenderlo porque mucha gente dice, ay, no, esa ley no existe. No, es que no tiene que existir, no tiene que estar escrita. Por el mero hecho de ser, de haber nacido, ya tú tienes esos derechos. Y ahí entra donde yo entiendo estos poderes capitalistas o económicos, donde ellos vale más el peso, ¿verdad? Que el ojo de uno, por decirlo así. Entonces, como que... Tú sabes, ¿dónde está la humanidad detrás de estas, ¿verdad?, pantallas, estas cosas, y el dólar, y el dinero, y estos imperios tan grandes de capital, que entonces nosotros nos vamos desapareciendo porque tú no puedes pagar esto, no, o es muy caro, o entonces son como los derechos a la vivienda, que todo el mundo debe tener derecho a la educación. Derecho a la salud. A la salud universal, derecho a un plato de comida. Mira, eso no es muy difícil, que todo ciudadano en el sistema que tú le quieras poner, que tenga un desayuno gratis todas las mañanas, donde sea que tú lo puedas, ¿verdad?, poner en cualquier lado, por decir algo, ¿verdad? Cosas que deben ser, ¿verdad?, inherentes dentro de la civilización. Mira, el centro de todo esto es la dignidad humana. Uh-huh. Y la dignidad humana hay que respetarla en todas sus vertientes. Cógete lo que tú estabas diciendo del capitalismo y de la salud. La salud de Puerto Rico está en pobres condiciones, como muchas otras cosas más. Pero tú tienes un derecho a que se te trate dignamente, especialmente en el área de la salud, en el área de la vivienda.
el sinhogarismo no tiene ubicación dentro de este esquema de derechos humanos, porque eso es un derecho que tú tienes. Claro, el Estado no se puede hacer el ciego o el sordo ante esos reclamos. Y no tiene que haber un reclamo, tiene que haber un respeto de esos derechos para que los pongan en vigor. Y eso lo estás viendo ahora con los crímenes ambientales, donde aquí impunemente hemos dañado nuestro medio ambiente. Y entonces se invocan leyes. No, no, es que no hay que invocar ninguna ley. Nosotros tenemos un derecho al disfrute de nuestros recursos naturales y de que nadie los perturbe en perjuicio de ese disfrute. Así que eso es un ejemplo más. Y ciertamente, pues, el capitalismo tiene que adaptarse. No es que no existe el capitalismo, eso sería un poco absurdo en nuestro contexto actual. Claro, claro. Pero el capitalismo tiene que respetar esos derechos y tiene que adaptarse. Claro. Esto no es hacer dinero, esto no es restarle al ser humano esa dignidad. Claro, es calidad de vida para todos, ¿verdad? Eso yo creo que es lo importante, tener todos la misma calidad de vida, los mismos derechos. Y mira, si uno quiere algo más en la vida, pues uno lo trabaja y se esfuerza para adquirir algo más, pero que todos tengamos lo mismo desde el inicio, ¿verdad? Desde el principio. Gracias a Manuel por hablar con nosotros. No sé si quieras compartir algo más, una actividad o algo que tenga pendiente por ahí o... Bueno, nosotros tenemos una campaña, pero Kevin está más al tanto de ella, okay, sobre concienciación de derechos humanos. Se están grabando una serie de cápsulas y nosotros queremos, ahora que celebramos los 75 años de la firma de la Carta Universal de Derechos Humanos, queremos tener ciertas actividades. Estamos trabajando con el Departamento de Educación y otras organizaciones para llevar esta serie, una serie de cursos sobre derechos humanos a las escuelas públicas, a las escuelas privadas, a la juventud, para que conozcan y defiendan sus derechos. Y eso es parte de muchos esfuerzos que estamos haciendo. Te agradezco que nos hayas dado la oportunidad para expresarnos, sí, y siempre a tus órdenes. Gracias, Manuel. Entonces, pues ahora vamos a traer aquí a Kevin, que hable un poquito más con nosotros, que con Kevin vamos a hablar un poquito más sobre su vida, su trayectoria y estos proyectos de estas asociaciones que nos estaba mencionando Manuel aquí. Saludo, Kevin. Entonces, ¿le puedes decir tu nombre completo a las personas? Kevin. Kevin Miguel Rivera Medina. Así mismo, porque uno tiene madre y padre, ¿verdad? Sí, eso es así. Entonces, pues nada, Kevin, háblanos un poquito sobre quién tú eres, de dónde tú eres originalmente, ¿Y qué profesión tú llevas que te trajo aquí a la conversación de los derechos humanos? Pues bueno, toda mi familia es de Yabucoa. Yo nací en Río Piedra. Estudio desde séptimo grado en Río Piedra. Así que soy gallito de esa ciudad universitaria desde muy temprano en edad. Me he forjado en el derecho. Yo creo que yo comencé en algunas luchas ambientales, sociales, estudiantiles. También en la Universidad de Puerto Rico, y eso yo creo que fue llevado también junto con la educación recibida y los valores que siempre se me inculcaron a trabajar por los derechos humanos, no solamente los de la comunidad inmediata, sino a veces un poco más amplio, incluyendo a modo internacional. Así que pues he tenido el placer y la honra de representar también el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en algunos organismos internacionales que también hemos podido dirigir. Así que pues ahora mismo trabajo además en el bufete Colón Santana y Román como abogado litigante, parte de las cosas que hacemos desde la oficina es que tenemos un compromiso social, además mucho más allá del trabajo. Qué bien. Entonces, me mencionaste en algún momento que fuiste portavoz o eres portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico y presidiste en un momento la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte con sede en París. Háblanos sobre esas dos experiencias. Bueno, pues quizás la más antigua, estuve presidiendo la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, que reúne a sobre 160 y pico de organizaciones abolicionistas
en el mundo, sobre 100, tiene representación en sobre 140 países. Aquí, por ejemplo, comencé pues, representando al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en esa organización. También presido a la Comisión sobre Pena de Muerte, el primer latinoamericano en dirigir la organización y el primero de todos los presidentes y presidentas en dirigirlas por dos términos consecutivos. Y actualmente, además, pues, como bien dijiste, soy portavoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, que estamos celebrando 30 años de existencia ahora en este 2023. Así que vamos a tener una gran celebración, Adrián, el miércoles que viene, el miércoles 13. Okay, en el Colegio de Ingenieros, allí en la organización Rupert. Así que el miércoles 13 de diciembre, trovadores del mundo van a estar viniendo no solamente para presentar lo que es su arte de trobar, sino van a estar trovando por los derechos humanos, celebrando esos 30 años del comité. Así que bienvenidas y bienvenidos al Colegio de Ingenieros y Agrimensores en la Rupel el miércoles 13 a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, qué excelente. Entonces, pues cuéntanos entonces, reparte la información que quería Manuel, que empezó Manuel ante las actividades que están haciendo de poder proveerle esta información de estos derechos cívicos, universales, humanos que tiene cada persona a las escuelas, a los sectores escolares. Yo no sé si lo van a traer a las universidades o hacer sí, algo sí. Así, porque yo siento que no solamente, ¿verdad?, sería como que a las escuelas, sino a las universidades, porque hay muchas, al menos de mi generación, yo no me crié con una clase, una instrucción de derechos cívicos, que lo he escuchado tanto hablar por las redes sociales, Know Your Civil Rights, especialmente en los Estados Unidos, que pasan cualquier vergüenza a las personas porque no conocen de 100% todos sus derechos cívicos, que debe conocer que al menos en países más socialistas, por decirlo así, o que tienen sus derechos al día, dan e instruyen a las personas en cuanto, mira, tú te mereces esto es lo tuyo, en cuanto a lo otro, etcétera. Así que, por favor, háblanos un poquito más sobre ese proyecto. Sí, se están haciendo una serie de blogs donde hay entrevistas a personas que tienen, además, unos intereses muy específicos y conocimientos muy específicos sobre diferentes temas. Pero yo creo que quizás lo principal es comenzar de lo más general, luego entonces a eso más específico. Comprender que hay tres tipos de derechos que a veces confundimos un poco. Están los derechos humanos, los derechos civiles, lo que te estabas refiriendo, y los derechos constitucionales. Manolo está hablando aquí, por ejemplo, de los derechos constitucionales que usualmente vienen de un documento que es la Constitución. Así que, bueno, aquí en Puerto Rico sucedió algo muy, muy particular, y es que esa Constitución, la cual tiene nuestros derechos constitucionales recogidos, y claro, los derechos constitucionales se van desarrollando. Lo que está en la Constitución no es lo único que nosotros debemos entender, que son los derechos constitucionales así por lo que dice ahí, sino que se han ido expandiendo de alguna manera o se han ido definiendo según los tribunales van interpretando ese derecho constitucional. Pero la Constitución de Puerto Rico sí estuvo apoyada en lo que es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que es la que estamos celebrando este año. Este domingo 10 de diciembre se celebran 75 años desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y esa Declaración Universal fue la que quizás fue forjando muchos otros derechos en diversas partes del mundo, comprendiendo que esa declaración surgió luego de la Segunda Guerra Mundial. Así que cuando realmente uno va forjando las experiencias, estudiando las experiencias de la Segunda Guerra Mundial, uno dice, necesitamos un mundo que sea diferente al que nos tocó con esa Segunda Guerra. Así que se van desarrollando estos derechos humanos a nivel internacional. Una de las cosas curiosas es que tuvo representación de diferentes regiones del mundo, de diferentes pensamientos, de diferentes religiones también. Cultura, religiones, claro, etnia, sí. Claro. Así que de esa manera se pudo recoger un documento que recoge bastante bien para aquel tiempo lo que podían ser unos derechos básicos universales. Cuando se habla de derechos humanos, también se habla a veces de derechos humanos de diferentes generaciones. En aquel momento, era un momento donde el individualismo, aunque diríamos que hoy está rampante, en aquel momento también lo estaba. Así que habían unos derechos mucho más individuales, como el derecho al voto,
o el derecho a asociarse, o el derecho a la vida misma. Así que eran esos derechos más básicos individuales. Luego se fue desarrollando una segunda generación de derechos humanos que reconoció derechos económicos, derechos sociales. Ustedes estaban hablando ahorita de ese derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda, derecho a un salario justo. Esos son derechos de que se hablan de segunda generación. Hubo una tercera generación de derechos humanos. Eso ya, en vez de centrarse un poco más en el individuo, se sienta más en la colectividad. Así que ahí vienen unos principios de solidaridad, como esa parte de lo que son los derechos humanos de tercera generación, el derecho al disfrute del medio ambiente, el derecho a la seguridad y a la paz colectiva. Así que son las tres principales generaciones de derechos humanos, y por ahí hay algunos teóricos que también vienen hablando de una cuarta generación que tiene que ver ya con derechos tecnológicos. Y son derechos humanos basados en la tecnología, en el adelanto tecnológico, en el derecho que tenemos cada uno de nosotros y nosotras a la información, a tener una dignidad en el ciberespacio, y a veces también tener el anonimato en el del ciberespacio. Así que es muy interesante cómo se han ido desarrollando los derechos humanos y cómo eso pues ha influido además en lo que son, en el caso de nosotros, lo que fue nuestra constitución en ese momento de mediados del siglo pasado y hasta el día de hoy, cómo se continúa desarrollando. Interesante. Entonces, háblame un poquito sobre cómo entonces eran las cosas, si tienes alguna información o idea de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo la gente, con qué tipo de derechos contaba la gente, si había alguno que otro? Lo que no había era un entendido. Claro que siempre se luchaban por derechos, y eso sí tenemos que tenerlo bien, bien claro. Los derechos, por más que estén recogidos en un documento, no son derechos hasta que no se ejercen. Para ejercerlos muchas veces hay que luchar por ellos. Así que pues, no había un documento que recogiera de una manera mucho menos universal unos principios de entendidos comunes de lo que deben ser los derechos mínimos para los seres humanos. Estamos hablando de unas épocas, por ejemplo, donde las mujeres no tenían derecho al voto. Así que el derecho al voto se reconoce como un derecho universal de todas las personas. El sufragio universal. Y hay otro montón de derechos. El derecho a la vida, por ejemplo, que todavía hoy se vulnera. Muchos países todavía tienen la pena de muerte como parte de sus leyes. Y entienden que el Estado le puede quitar la vida a una ciudadana o un ciudadano por su actuar. Y es cuestión de reformar la conducta y volver a educar, porque yo siento para mí que es como una falta de educación, de conectar las cosas de una manera que la persona caiga en una conciencia donde reconozca y no vuelva, ¿verdad?, esa conducta, ¿verdad? Está por ese lado que es la transformación individual, y está por otro lado lo que es también la transformación colectiva. Si nosotros de momento, pues a veces hay un niño que se porta mal y nosotros lo vamos a disciplinar, puede ser que nosotros tengamos que darle un pequeño castigo, pero como parte del pequeño castigo, lo que queremos es que no vuelva a ocurrir. Si las circunstancias están para que vuelva a ocurrir, probable que ocurra. Así que esa transformación no es solamente la transformación individual, sino debe ser también la transformación social para evitar que... Claro, y todo desde la psicología hablan del refuerzo positivo, ¿verdad? Que no siempre es como que aislar la persona o como que olvidarte de la persona completamente, sino como que también darle atención y darle, ¿sabes?, cierta calidad de vida y de compasión para que, ¿sabes?, entienda que como que yo puedo volver. Y las herramientas, seguro. Claro. Sabiendo que nosotros vamos a rechazar completamente lo que pudo haber sido un acto, claro, no tenemos que rechazar al ser humano que está cometiendo el acto, sino al acto específico. Y entonces, ¿dónde caen los derechos, por ejemplo, de género, de afirmación de género, de afirmación sexual o todo ese tipo de cosas? ¿Dónde caen entonces? ¿En qué generación? Bueno, habíamos estado hablando del derecho a la libertad, la individualidad y todas estas cuestiones. Yo te diría que esos tipos de derechos son transversales entre generaciones. No todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. Pero yo creo, por ejemplo, que en ocasiones cuando hablamos de una vida justa, por ejemplo, social y económicamente, nosotros también estamos hablando de que hay veces que para grupos específicos minoritarios, y a veces que no son minoritarios tampoco, son simplemente grupos que han sido marginados, no necesariamente por ser minoritarios, pues
son derechos que podrían clasificarse tanto en la primera como en la segunda generación, y yo me atrevería incluso a decir que socialmente por la solidaridad implican también a la tercera. Así que, ¿por qué no? Creo que son transversales a las varias generaciones, y no hay necesariamente, a veces dividimos las generaciones simplemente para comprender un poco más hacia qué aspecto nosotros estamos tratando de enfocarnos en esas generaciones. Pero derechos son derechos, y cuando se vulnera uno, se vulneran todos. Claro. Cuando se apoya uno, se apoyan todos. Entonces, ¿cuál tú crees que es una posible solución? Porque al menos yo he escuchado de teorías o personas que tienen sus propias ideales o pensamientos ante pues que eventualmente todos vamos a seguir una misma religión, o vamos a estar de acuerdo con una misma creencia, y de ahí se desarrollen las demás, ¿verdad? Las demás celebraciones o entendimiento, que debe haber un gobierno universal, por decirlo así, un sistema que está todo conectado. Tiene que haber un filtro en donde pasan todas las cosas, por ejemplo, porque el internet es tan vasto como tú ir a cualquier tiendita en la esquina y así cada uno tiene su, ¿verdad? Entonces sí hay como un entendimiento de que todos pertenecen a un sistema o algo, pero como que yo no siento que sea concretizado. ¿Cómo tú ves los próximos pasos en esta conversación? Yo lo veo de una vía totalmente contraria, todo lo contrario, al revés. El mayor respeto que pueda haber hacia las diferentes individualidades, tanto las grupales como entre las personas, va a ser siempre mejor respeto. Yo no estoy hablando aquí de tolerancia. Yo puedo tolerar un montón de cosas, pero esa cuestión de tolerar a veces lo que significa es que yo me estoy aguantando algo. No. Es que yo quiero además respetarlo y poder apreciar esa diferencia. Ahora, yo lo que sí espero que se universalice realmente sea ese respeto, que lo que se realmente se universalice sea ser justo, amable con los demás. Las cosas que no estamos viendo, por ejemplo, ahora en el área de Gaza, las cosas que no estamos viendo a veces en nuestras calles, las cosas que no estamos viendo en algunos organismos internacionales, donde a veces la indiferencia pica fuerte, cosas que no estamos viendo en muchas regiones de nuestra América, pero por eso es que te decía, esta cuestión de los derechos humanos no puede ser solamente para hablar de ellos y tenerlos en un papel, tiene que ser para hablarlos, porque vamos a comprenderlos, los vamos a asumir como son nuestros, y luego de eso los vamos a aplicar, debemos estar apoyándolos. Y el hecho de que usted no esté reclamando un derecho para sí no significa que usted va a rechazar que otra persona lo reclame para eso. Claro, claro. Y es cuestión de, al menos hablando desde colectivo, hacer este tipo de propuestas, de campañas, de actividades, de iniciativas que promueven esta enseñanza, que promueven este compartir, este entendimiento mutuo. Igual que el individuo puede, en su día a día, el simple hecho de como que decirle buenos días a alguien, que tengas un buen día, tratarla con respeto, con dignidad, con amor o cariño, o todo ese tipo de cosas buenas que nos gusta a uno, ¿verdad? Si tú quieres que te traten así, pues trata a los demás así, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Bien lo decía Benito Juárez en México, que entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno, esa es la paz. Claro que sí. Entonces, ¿hay algo, otra actividad más que tienen ahí que van a hacer, o otro proyecto en que estés involucrado? Sí, hay varios. Por favor, díselos a la gente para que lo anoten en sus agendas. Claro, estabas mencionando, por ejemplo, Amnistía Internacional, y como antes, el capítulo aquí de Puerto Rico va a estar celebrando el Festivalito de Derechos Humanos este viernes en la Plaza Pública de Río Piedras. Así que ahí también están invitados todos, toda la tarde y un poco de la noche, este viernes 8, en saludo a los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y creo que también cumplen 40 años de existencia, así que 40 años Amnistía, 30 años el Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico, celebrándolo el miércoles, los blogs que se están haciendo desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico,
También vamos a estar dando conferencias en diferentes escuelas secundarias. Por ejemplo, este lunes nos movemos a Lares, a invitación de un querido amigo y profesor allá, a hablar con estudiantina un poco sobre derechos humanos y también sobre la pena de muerte. Así que siempre hay cosas que van a estar, que van a estar pasando. Búsquela. Protege esos calendarios como el que nos acaba de presentar Adrián acá para Santurce, y vamos a disfrutarlo en colectivo, como sociedad. ¿Dónde pueden conseguir esa información? O sea, ¿en la página de la...? Sí, en la página social de Facebook del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Ahí está la información de cómo puede hacer el donativo para los boletos. Van a ser trovadores internacionales por los derechos humanos. Ellos van a estar, de momento, sacando realmente lo que es la mayor creatividad para inventarse las trovas con el tema de los derechos humanos y de esa celebración de los 30 años del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Hacer el donativo va a ser fácil por ATH Móvil, y allí puede estar toda la información de dónde llamar para boletos. Y si no, le llega el miércoles al Colegio de Ingenieros y Agrimensores, allí en la Prevención Rupert. Y si uno quiere ser parte de este comité, o quiere, si tiene una idea o algo que quiere presentar, pueden ir ando ustedes, claro, o pueden, sí. Tú sabes, ¿cómo pueden hacer ese proceso? ¿Les escriben por la página? La página social quizás es la mejor manera. Ahí nos puede escribir, nos puede enviar un mensaje, siempre vamos a estar pendientes. Así que más que bienvenidas son las ideas y las preocupaciones también, ¿verdad? Porque, como te decía, derechos humanos no han sido dados ahí por gracia, sino que han respondido a unas situaciones muy específicas, han respondido muchas veces a situaciones de crisis, para entonces nosotros poder sacar lo mejor de nosotros como seres humanos. Así que las situaciones de crisis a veces son oportunidades, y en esta ocasión pues nos las ha dado por la Declaración Universal, y yo espero que las crisis que estamos viendo ahora también nos den otros buenos resultados en términos de oportunidades. Claro que sí, es una necesidad, y no quisiéramos hablar que sea así, pero en nuestra realidad en la que vivimos es una necesidad, porque hay una falta de implementación sincera de estos derechos. Entonces, Kevin, vamos a hablar aquí un poquito sobre otro asunto. Cuéntame, estamos en Santurce, en la placita o en la plaza de mercado de Santurce, aquí en el local 17, la bodeguita de la cultura, también la bodeguita de Iris, aquí dentro, cuando usted pasa por los aguacates, la entrada principal, toda la pala izquierda, estamos aquí en este espacio. Cuéntame, ¿cómo fue tu primera experiencia con Santurce? Si viniste aquí con tus papás de jangueo, viniste a comerte una fritura, ¿cómo fue esa experiencia con Santurce y cómo tú la ves diferente ahora? ¿Verdad? Esa experiencia, cuéntame un poquito sobre eso. Mira, no fue de jangueo la primera, pero ciertamente yo creo que fue bastante cultural. Yo creo que uno, entrando desde todo lo que es, uno pasa la mía de oro y uno empieza a sentirse, primero uno se transporta un poquito en la historia. Y a mí siempre me gustaba imaginarme cómo era esa Ponce de León con el tranvía. Y poder estar en nuestro centro de Bellas Artes, este conservatorio ahora de música que tenemos acá también, siempre visitando el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en esta parte de Santurce, que es Miramar, teniendo también a las amistades en la parte alta de Santurce, en Machuchal, también, y claro, habiéndome criado justo debajo de Santurce, en Río Piedra, pues para mí Santurce siempre fue este lugar icónico, que cuando yo comencé a disfrutarlo, no era necesariamente el lugar trendy que es hoy del jangueo. Y verlo, lo veo de manera agridulce, porque a la misma vez, o sea, sé que está muy rico en actividades, muy rico en cultura, desde las cosas que pasan en pública, que sé que va a haber también unas actividades pronto con el maestro Martorell y el maestro Nelson Zambolín y algunos otros, que estarán exponiendo allí, lugares como públicas, lugares como el montón de lugares para comer, y hay que tener brunch, ¿sabes? Que hemos tenido en manos boricuas, aquí en Santurce, son locales que hay que apoyarlos. Pues eso me llena de vida. Por otro lado, la cantidad de estructuras en abandono
que uno ve cada vez que viene a disfrutar de Santurce, pues también son una muestra de preocupación. Me preocupa desde los problemas de desplazamiento que se está generando hasta por qué no se está repoblando tanto como se puede repoblar Santurce y dándole todos los servicios que en algún momento Santurce tuvo y que debería tener. Así que, en ese sentido, eso es lo que veo como agridulce, pero lo más que me gusta es que la gente no ha dejado de venir a disfrutarse a Santurce. Y se trata también de esos jóvenes o personas que a veces vienen de la diáspora o de aquí mismo, de que están en la isla ahora mismo, que se hacen en emprendedores de negocios o servicios, ¿verdad? Y están poco a poco revitalizando estas áreas que antes eran los centros de la isla. Así que gracias a Kevin. Entonces, vamos a ver, Kevin nos va a traer algo que nos va a leer, por favor. Mí, puede... tú me dijiste que terminábamos estos programas con un poquito de arte, eso es así, un poco de eso es... poesía, un poco de literatura, aquí rodeado de muy buenos libros y una excelente vibra aquí en esta plaza y en la bodeguita de Iris. Pues yo no quería terminar sin leerles algo, que es de uno de mis poetas favoritos, y que tiene que ver un poco con esto también de los derechos humanos. Así que, si ustedes me lo permiten, va por aquí. Mira, te decía que los derechos humanos hay que luchar. Y este poema se hizo mientras estaba, se escribió, mientras estaba la Guerra Civil Española. Como producto también de aquella crisis, en España pues se lograron otro montón de derechos, pero ciertamente fue una época de muchísimo sufrimiento. Y un soldado herido, por lo menos, yo te diría que es el pie forzado para este poema de Miguel Hernández, que luego se convirtió en canción por Serrat, pero se titula Para la Libertad, y se los leo, si me lo permite, Darío. Por favor. Pues para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espumas mis venas. Y entro en los hospitales, y entro en los algodones como en las azucenas. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo. Y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retornarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado, que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Excelente ese extracto. Yo voy a aprovechar a leerles algo más, para irnos con mucha, mucha lectura y poesía. Estoy buscando por aquí. Eso estoy buscando. Vamos aquí a coger de nuestra querida Astrid Guerra, que Astrid es parte del PEN Internacional de Puerto Rico, y este es su primer título publicado, Diarios de la Bruja. Son cuestiones de afirmación de la palabra o del tema de la bruja para la mujer. O sea, afirmación del mismo. Y, ¿verdad? Astrid la pueden conseguir en las redes sociales como en Facebook, facebook.com/poetaencasa. Y ahí tiene un sinnúmero de textos libres, gratis, para que los puedan hojear, ver, comentar, de todo. Ella es una poeta disponible para todo el mundo. Así que la pueden buscar ahí, como pueden conseguir este en particular aquí, en la Bodeguita de la Cultura o en la calle Bolívar, en el 602, en la oficina de nosotros, la sede del periódico, del Post Santillano. Ahí pueden visitarnos los sábados desde las 8 de la mañana como hasta la 1, porque después vamos a Río Piedras a hacer club de lectores para ustedes, y gracias a la sintonía con Radio Raíces de ese programa. Así que vamos a leer aquí un canto de este texto. Aquí,
Esta se llama Niebla. Largos caminos recorre mi voz, se cansa de caer en sacos rotos. ¿Para qué hablo? Si nadie escucha, los oídos sordos me liberan. Sigo aquí, sin tinta, sin letras, esperando que florezcan para mí mañanas mejores. Mira qué bonito. Astrid tiene una manera de pintar las cosas de que a veces como que te pone un poquito triste, pero entonces te eleva. Astrid es muy buena poeta y estuvieron hace poco en la FIL, o sea, el Festival de Literatura Internacional en Guadalajara. Ahí el PEN estuvo y han hecho han dado un paso bien grande para el PEN, especialmente para los de Puerto Rico, porque el PEN son un colectivo de escritores que es mundial. Entonces los de Puerto Rico hicieron la primera vez en instalarse dentro de ese festival en Guadalajara y pues tuvieron ahí mesa, como pueden buscar los artículos que se escribieron en El Post Santillano en Facebook o en la misma página, elpostsantillano.net, y consiguen la información. Ahora, para un último poema, que nos quedan unos pocos minutos, y vamos a concluir con algo más que no quiera compartir Kevin, de alguna anécdota o algo que te parece curiosa o que quieras compartir o que tenga conexión con el tema. Mariposas. Luz reflejada en paredes sin espejos. Precipicio, hondo, profundo, seco, abierto, agua, calor. De espaldas contra el muro, vestido blanco, pelo negro, corto, largo, da igual, sin rostro. Mariposas pariendo mariposas. Mira qué bonito este poema de Astrid. Así que, y lo interesante de cómo uno está acostumbrado a que la mariposa no pare. Uh-huh. Sin embargo, esa alusión, esa alegoría, que la mariposa, que no es otra cosa que este animal hermoso en libertad, pare mariposa. Eso quiere decir que cuando estamos en estos sentimientos de libertad, de lo hermoso, de lo bello, de lo sutil, eso se va reproduciendo. Así que claro que sí, uno a veces como que brinca esa tapa de la oruga y el crisalio y toda la cosa. Así que mira, pues gracias a Kevin por eso. Entonces, ¿algo más que quieras compartir a las personas? ¿Una anécdota, algo gracioso, algo de cualquier emoción que quieras compartir? No, para gracias a la cara mía, yo lo que voy a hacer es una exhortación, y la exhortación es a que no nos durmamos en la paja, que hay muchísimas cosas que nos están pasando, a veces nos está pasando en la casa, en el vecindario, en nuestro pueblo y como país, y a veces hasta fuera del país. Vamos a echarle el ojo. Como estaba diciendo Kevin, que les exhorta a que presten un ojo y que estén pendientes a todas las actividades, nuevamente repite las actividades que tienen ahora. Bueno, la que yo les quiero dejar siempre en la mente, el próximo miércoles 13 de diciembre a las 7 de la noche en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en la Roosevelt, los 30 años, celebración de 30 años del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Allí estará Trovadores del Mundo por los Derechos Humanos. Van a estar allí exponiendo su arte, trovando, y sabes que cuando uno está trovando, eso hay que improvisar. Claro, así que la improvisación con el tema de derechos humanos va a ser importante. Están todas y todos bienvenidos. Gracias a Santurcen 5 y al Pojantillano y aquí a la bodeguita de Iris por recibirnos. Claro que sí. Entonces, gracias a Kevin, a Manuel, que estuvo con nosotros. Le damos nuevamente, por última vez, el anuncio, el auspicio de este programa, Alabastro Salón, ubicado en la calle Bolívar 609 en Santurce. Cambio de imagen, tratamiento de queratina, corte de pelo, blower, plancha, tratamiento de cera fría, botox, faciales, tratamiento de vitamina C, colágeno, manicura y pedicura, y por supuesto mucho más, con nuestra querida Pura Tejeda. Por citas previas, la pueden llamar o le escriben al 787-320-5314, nuevamente 787-320-5314, Pura Tejeda en Alabastro Salón. Así que nuevamente gracias a los invitados de la tarde de hoy. Entonces nos veremos el próximo jueves a las 4. Yo creo que nos vamos ya
de vacaciones y regresamos el año que viene. Si no, pues nos vemos el próximo jueves a las 4 aquí en Santurce en 5, los viernes, Funche Caribeño a las 6, que mañana tenemos un tremendo programa hablando de la Alianza Patria. Recuerden que el sábado, Club de Lectores a las 2 p.m., volvemos los lunes con Cultura 7D a las 6 y los martes Río Piedras Cultural a las 4. Será hasta entonces. Muchas gracias.